No, mira, el torneo cuenta con 30 equipos interprovinciales: Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Córdoba. Y bueno, estuvimos la semana pasada jugando la fase de grupo, tuvimos la chance de clasificar primero, ganamos los cuatro partidos del grupo. Y ayer fuimos a competir para jugar los octavos de final y bueno, ganamos 1-0 y hoy tenemos que volver. En realidad no es que estamos en Arequito, sino que vamos y venimos. Van y vienen, Por van y eso, vienen. sí, el sacrificio de los papás realmente, de todo el Cruz Martínez, es bastante amplio, pero bueno, gracias a Dios los resultados nos están acompañando y por eso tenemos que seguir viajando. A ver, profe, ¿a quién le ganaron ayer? Ayer a Newell's de Cañada de Gómez, A Newell's de un partido, Cañada. sí, un partido bastante complicado, no jugamos bien, pero bueno, tuvimos la chance de hacer un gol en el primer tiempo y después poder controlar el partido. ¿A qué hora juegan hoy y ante quién? Hoy jugamos a las 22:30 contra Aprendiz de Casilda. Aprendices Casildenses, Exactamente. así se llama la Exactamente. institución que obviamente juega en la Liga de Casilda. Me decías que hay ¿cuántos equipos participando de este torneo? Hay 30 equipos, se dividió en 6 zonas de 5 equipos y bueno, San Martín clasificó segundo en la general, así que bueno, estamos muy bien posicionados. Bueno, el esfuerzo del trabajo, obviamente, con los chicos de todos los días. Sí, ni hablar, ni hablar, es una categoría bastante completa, no tuvo la suerte de salir campeón, perdimos la final por 1-0, pero bueno, es una categoría que tiene para sacarle mucho jugo. ¿Cuántos chicos tenés, profe, en la 2006? 22 chicos hay en total, hay 22 chicos. Un número importante para estas épocas, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, pero bueno, viste, siempre hay bajas, hay algunos que no arrancaron la pretemporada, otros que se llevaron materias, y los papás con mucha razón no los dejaron competir, así que bueno, pudimos armar con chicos 2006-2007 una buena categoría. Bueno, lo importante es que vos también sos como un apoyo, ¿no? Entendés la situación de los papás que por ahí exigen a los chicos la situación de disfrutar del deporte que les gusta, pero siempre cumpliendo con las obligaciones. Sí, no, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Mirá, te digo más, en el año 2018, a principio de año, nos habíamos propuesto viajar con la categoría 2005 a Rosario, un torneo también internacional, y bueno, después por circunstancias que llegamos a la final con todas las categorías, no pudimos ir, pero de los 18 chicos que iban, uno solo se llevó una materia, porque la condición de viajar, de ir a ese viaje, era que no se tenía que llevar materia. Así que bueno, lo que podemos hacer nosotros, apoyar a la familia, bienvenido sea. Claro que sí. Bueno, profe, toda la suerte. ¿Cuándo se estaría disputando, si pasan hoy, el próximo encuentro de los chicos categoría 2006? Miércoles se estaría jugando semifinal y final. Así que hoy jugaríamos los cuartos de final, si tenemos la suerte de pasar, jugaríamos semifinal y final el día miércoles.